Seguimos en Escala Clásica disfrutando de este hermoso evento en el que Renault está presentando tres nuevos productos para nuestro mercado. Bueno, y seguimos conociendo estos tres nuevos integrantes de la familia Renault, en este caso con Laurent Diot. Laurent, ¿qué podés decirnos con estas tres nuevas presentaciones? Que no va a terminar solamente en estos tres nuevos autos, sino que Renault para este 2015 tiene muchísimas más novedades. Sí, sí, absolutamente. Creo que 2015 es un año muy especial para Renault, ¿eh? Más allá de las novedades de producto, que por supuesto por nuestro trabajo y en el presente es absolutamente importante, pero creo que con los últimos anuncios de las inversiones que vamos a hacer en nuestro país, vemos la trayectoria país que tiene Renault. Donc, entonces tenemos un año 2015 de mucho futuro, de fiesta, y hoy es una manera de celebrar un poco todo eso. Y es verdad que pocas marcas tienen la oportunidad de anunciar tres nuevos productos. Y son productos muy importantes para nosotros. Primero, Sandero y Stepway, nuestros dos productos que son productos de mucho éxito y que vamos a fabricar el año próximo en Argentina. Son totalmente nuevos, totalmente renovados. Sabes que hay 80% de las piezas de estos autos que son totalmente nuevos. Donc, imagínate las piezas que ves, pero imagínate también que hemos tenido que cambiar todas las piezas que no vemos. Y también un modelo importantísimo para nosotros, el Duster. Donc, el Duster, fase 2 del Duster, se renova, se moderniza y con eso seguimos, creo, como la referencia del segmento C-SUV 4x4, y es eso hoy. Y bueno, seguramente la gente se estará preguntando, en un año que viene bastante complicado, venimos de un año 2014 también complicado, ¿cómo es que Renault hace semejante apuesta? Bueno, es un poco lo que estábamos hablando recién. Nosotros finalmente creo que de esta crisis lo logramos de hacer un éxito. Vamos a salir por arriba de esta crisis haciendo estas inversiones. Donc, creo que la crisis que vivimos este año, si vemos el mercado en los 2, 3, 4 años, nosotros apuntamos mucho a Argentina, creemos mucho en el mercado argentino. Este año estábamos celebrando los 60 años de la planta de fábrica Santa Isabel y finalmente podemos ver este año difícil con respecto al nivel del mercado, que lo vemos en 650 mil, pero también lo podemos ver en 2016, 2017, 2018, y nosotros lo vemos creciendo y vemos también un Renault dentro de este mercado muy dinámico con todas estas novedades de hoy y que también vamos a ver mañana. Les invito ya un poco en el Salón del Automóvil porque vamos a tener otras novedades. Bueno, y vos que, bueno, obviamente por tu acento todos se darán cuenta que sos francés, trabajaste muchos años allá en Francia. ¿Qué diferencia hay en cuanto a la proyección? ¿Cómo se trabaja en Francia y cómo se trabaja acá? En cuanto a años por delante, ¿no? En realidad, es verdad que trabajaba en Francia, pero también trabajé en Corea, trabajé en otros países. Como vemos Renault como una marca global. Donc, hay un montón de cosas que vemos y finalmente el grupo Renault apunta mucho a un desarrollo grande, a un crecimiento muy fuerte. Por ejemplo, se estrenó una nueva imagen de marca que vemos hoy con Renault Passion for Life. Y este trabajo está finalmente ilustrando todo el trabajo tremendo que hizo Renault en los años anteriores para lograr este crecimiento. Donc, si quieres, en Francia, desde la casa matriz, hacemos un trabajo para que Renault crezca en todos los países del mundo. Después, con respecto a las diferencias mercado por mercado, si quieres, podemos hacer unas comparaciones con Europa. Europa son mercados más estables, pero también con niveles
un poco bajo versus los años anteriores, pero también podemos ver otros mercados como la nueva frontera de Renault, que vamos a China, estamos desarrollando la marca de manera muy fuerte en India y vemos un Renault global. Donc, si quieres, no hay un mercado para Renault, hay un montón de mercados como Francia, como España, como India, como China, como Brasil, como Rusia, como Argentina. Y estos son los mercados importantes para nosotros y no hay una tipología de mercado. Bueno, y vos ya que hiciste mención a los 60 años de Santa Isabel, que obviamente es un hito para cualquier empresa, y bueno, acá en la Argentina sin dudas que es una de las fábricas más antiguas, realmente debe ser un privilegio poder estar disfrutando en este año de un semejante aniversario. Claro, y creo que no había mejor manera de celebrar este cumpleaños, este aniversario, que finalmente anunciar dos inversiones muy grandes, uno de 100 millones de dólares para fabricar el nuevo Sandero que vemos hoy, el nuevo Stepway que vemos hoy, también el nuevo Logan, que ya es un éxito en el mercado, y una otra inversión de 600 millones de dólares para que construimos no solamente una pickup para Renault, una one ton pickup, los grandes pickup, pero sino tres, porque también vamos a fabricar nuestra planta, se va a fabricar también el one ton pickup de Nissan y de Daimler. Y lo que vemos es que eso no es que tenemos una fábrica antigua como lo estabas mencionando, pero vamos a tener seguramente la más moderna de todas las plantas, porque para hacer estas inversiones estamos renovando también todo el equipamiento y este se va a ver también en los productos. Bueno, entonces nos reencontraremos en el salón y seguiremos disfrutando de todas las novedades que nos hacías mención. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.